Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Es Nuestro Momento. Hoy haciendo un trabajo súper especial, además porque estamos en la Católica Andrés Bello y con una invitada de súper lujo, una pionera en nuestro fútbol femenino probablemente, y se trata de Milena Gimón. ¿Cómo estás? Que además no solo estás en tu tierra, sino que estás en tu alma mater. Sí. Milena, primero que nada, gracias por acompañarnos en esta aventura que emprendimos hace poco y que sé que te emociona a pesar de la distancia, y que me cuentes un poquito, ¿no?, de cómo te has sentido con el recibimiento y además de volver a estar en la Católica. Bueno, gracias, Coquito. La verdad que es un lujo poder estar acá en estos primeros programas que van a marcar seguro el futuro de nuestro fútbol femenino. Y bueno, orgullosa de estar acá de vuelta. Es un lugar que me moviliza mucho, que me da mucha nostalgia. Desde 2008 que no venía, así que imagínate, muchísimo tiempo y todo lo que se ha construido alrededor. Así que mi vida pasó por acá, mi vida arrancó acá. Las canchas de fútbol significaron para mí el comienzo de mi vida personal y profesional, porque todas esas cadenas como que me llevaron a lo que soy hoy. En Argentina, incluso, digo que mi parte familiar también arranca de esa vida que arranqué aquí en la Católica, porque si no hubiese conocido a mi entrenador, que me llevó a Polar, que me llevó a DirecTV, que me llevó a Argentina, que me llevó a mi marido y a mis hijos, es como que toda una cadena y un destino que tenía, que no tenía idea que, bueno, que iba a ser así. Así que estoy muy feliz de estar de vuelta. Estar en la Católica, como tú ya lo dices, no es solo el haber estudiado, no es solo tu juventud, parte de tu juventud, sino también el nacimiento de un proyecto futbolístico del que fuiste parte durante mucho tiempo y, como tú lo decías, el que te ha dado también esa base de estar donde estás el día de hoy. ¿Qué significa Spirit UCAF para ti? Bueno, nosotros fuimos las fundadoras de UCAF Spirit, así que imagínate que eso fue otro proyecto que pudimos dejar a la universidad. Lamentablemente hoy no se continúa, pero fuimos el primer equipo que profesionalizó, entre comillas, el fútbol femenino. Después se retomó esto porque además arrancó la Liga Nacional motivado por la publicidad que hubo justamente con este equipo y con esta rivalidad que había con la Santa María, con la Metropolitana, después con Estudiantes de Mérida que viajaban y hacían. Entonces esa liga arrancó a raíz de esta promoción y ahora se reactivó, afortunadamente. Pero bueno, esperemos que modelos como ADIFEM, que entiendo que se dedica solo al fútbol femenino, el Caracas Fútbol Club, que siempre le ha prestado atención a todas sus ramas, y yo creo que siempre hay que resaltar eso, ¿no? El espacio que le da el Caracas Fútbol Club al fútbol femenino y el valor que le da también ha sido ese aporte a nuestro fútbol. Milena, sabes que, bueno, ya estamos en el seminario, justamente aquí lo podemos ver, internacional del periodismo para el fútbol. Fuiste una de las ponentes. Tuve el placer de leer muchos mensajes que te llegaron junto a las preguntas. ¿Qué significa, cuando haces retrospectiva, ¿no?, de todo lo que has pasado, ver este cariño a pesar de que tu carrera prácticamente no ha sido en Venezuela? Sí, es muy gratificante. Y hay personas que se me acercan y me dicen, oye, eres nuestra ventana, nuestra bandera, ¿qué significa para ti ser la única mujer? Y como les digo honestamente, yo creo que ya yo estoy en Argentina en otro lugar que no me permite percatarme de esas cosas. Y cuando vengo aquí como que me vuelve todo eso, más el cariño que me dan a mí, volver a casa es, bueno, significa muchísimo. Afortunadamente no me fui, como se han ido muchos ahora, pero me fui por una cuestión, una oportunidad profesional, y creo que eso todavía me hace recordarlo con más cariño. Este país, la universidad, el fútbol, todo lo que viví y todo lo que construí. Así que bueno, a mí me llena de orgullo cuando se me acercan y el cariño que me dan, me voy como con más aire y con el pecho infladísimo. Sabes que nuestra generación, a diferencia de las nuevas generaciones, tuvimos probablemente, y lo hemos hablado mucho durante este seminario, tuvimos un paso más complicado, no quiero decir complicado, pero con más dificultades para llegar a donde estamos, donde estás tú, probablemente todo lo que he pasado yo también, y muchos de nuestros compañeros, no existían las redes sociales, ¿no? Y justamente hablaste de eso. Si yo te tengo que decir, dime un consejo o un recordatorio que tú le pudieses hacer a estas nuevas generaciones, sobre todo a las chicas, porque es normal que uno sea referente
de las mismas personas de su género, si yo te tengo que decir, darle un consejo a estas nuevas generaciones de que no dejen a un lado este crecimiento de ir un paso a la vez. Sí, las generaciones actuales tienen ese beneficio que nosotros no teníamos. Es verdad, y por eso hablaba de las generaciones. No me gusta categorizar, pero es cierto que la generación Y, generación los millennials y la generación no Z. No somos iguales. No somos iguales y nacimos prácticamente en el mismo periodo de tiempo. O sea, no, nos llevamos 30, 40 años, son dos, tres generaciones nada más. Okay. Pero el contexto era totalmente distinto. O sea, nosotros crecimos en un lugar, donde, en una época donde no había internet, donde no había celular, donde nos tuvimos que adaptar un comportamiento que los chicos de hoy no, porque nacen con eso. Yo hacía el ejemplo de mi hija de un año, que ya maneja las plataformas. No saben prender el televisor, pero saben manejar el YouTube y todo esto. Entonces, aprovechar que nacieron en esta época y sacarle provecho, sacarle jugo. Nosotros teníamos que tener un contacto, hacer un casting o tener un recorrido muy complicado para llegar a un medio de comunicación. Acá lo tienen a la mano, o sea, lo tienen en su casa. Entonces, que se tecnifiquen, que hagan diferencia sobre el resto, porque ahora hay más competencia, ahí está la dificultad, ¿no? Dentro de la competencia y esta guerra de información, hacer el contenido que sea más interesante para un consumidor. Claro. Entonces, tratar de especializarte en distintas áreas para poder sacarlo mejor. Tú sabes que escuchándote y bueno, y escuchando más o menos, porque creo que todos los ponentes somos más o menos de, sí, del mismo rango generacional. Hace poco, justamente aquí en LUCAF, me pasaba que unos estudiantes me preguntaban, ¿cómo hacía hace 20 años para conseguir la información? Y yo, bueno, uno se tenía que despertar el día siguiente de un partido o de un juego de béisbol o lo que sea para irte a la última página del Universal o del Nacional. Del medio y ver los bots y ver las estadísticas y todo eso. Y yo creo que es muy importante algo que tú dices, y es eso, ¿no? No dejar de leer, no dejar de buscar, porque aparte hoy en día uno lo tiene a la mano. Sí. Y yo creo que a veces se ha dejado eso a un lado por lo que tú dices. Está resumido en las redes sociales y que, ya no necesito saber. Sí. Más nada. La lectura es complementaria para la cultura general. Y mientras más sepas del contexto donde se está desarrollando un evento, mejor quedas ante la audiencia. Yo creo que ese es el plus que te da la lectura. Puedes obtener los títulos y de eso sacar, y me ha pasado alguna vez que hubo jornada entera, que yo no vi ni un partido, agarro resúmenes de goles y con eso voy al aire. Esa es la realidad. Hay tantos partidos esta semana, este octubre, por ejemplo, hay partidos todos los días, entre Liga, Champions, Europa League, más fecha FIFA que hubo antes y ahora por el Mundial. Entonces hay partidos todos los días, es imposible, es claro. Posible, humanamente, con dos hijos además, imposible. Entonces, yo creo que te ayuda mucho el contexto que tengas, lo que conozcas del estadio, del país, de los equipos que se juegan. La lectura te da eso, la cultura general. Después está la capacidad que tengas para adquirir toda esa información y poder desarrollarla. Tocaste un punto al que iba a ir muy pronto, pero ya que lo tocaste, vamos a irnos para allá. Ser madre. Sí. Ser madre y profesional. Sobre todo antes, uno pensaba que en muchas ocasiones, cuando uno llegaba a ser madre, uno tenía que dejar a un lado su sueño en muchas ocasiones, sobre todo en las carreras como nosotras, que requieren de muchísima atención, como tú le dices, no solo al momento de ir a trabajar, sino ese previo, antes de ir al aire, antes de transmitir un partido, antes de ir a la radio, o al mismo momento que tienes que escribir una columna, ¿no? Pero no, uno no se siente a escribir una columna sin tener un contexto de qué quiere hablar. ¿Cómo fue ese cambio? Del cielo a la tierra. Mira, yo siempre fui muy independiente y mi carrera arrancó porque yo era sola, o sea, y dije, tenía un sueño y lo quiero cumplir. Cuando entras en una vida familiar, ya no depende de solo lo que tú quieras, sino de lo que el contexto y tu familia requiere también. Es cierto que ser mujer te limita naturalmente, porque por algo nosotras somos madres, parimos, para decirlo ordinariamente, y los hombres no. Y eso nos da un beneficio también que el padre no tiene. Pero bueno, también es cierto que nos limita, porque estar embarazado te cambia el humor, te cambia el peso, te cambia la estética, cosas que hoy son dirigidas hacia ti en contra. Hay que saberlo manejar y saber convivir con eso. Después que das a luz, entras en una etapa muy susceptible donde cualquier cosa puede atentar en tu contra a nivel de hormonal. Y bueno, y también es cierto que la mujer se ausenta un mes por
por licencia y el hombre no. En ese mes perdiste tu trabajo. Sí. En ese mes un hombre te ocupó el espacio o otra chica te ocupó el espacio. Entonces, el día que haya esa... Yo siempre hablo no del feminismo y la revolución, sino de la igualdad de oportunidades. Si la mujer, madre, tiene licencia, el hombre tendría que tener la misma licencia. Porque de esta manera te permite equilibrar los roles y que el hombre te ayude para poder incorporarte lo más rápido posible y que la empresa no te limite a o no pierdas tu trabajo porque te ausentaste un mes. Entonces te ves como obligada. Tengo un caso de una colega que perdió dar lactancia por el estrés emocional que le daba ausentarse de su trabajo y por estar en su casa. Entonces se le cortó la lactancia. Entonces esas son cosas que no se hablan, no se discuten. Pero bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, por eso los derechos que tenemos que tener las trabajadoras, las jugadoras incluso también, que cuando no había un beneficio colectivo, las jugadoras de fútbol español lo firmaron hace un año y medio nada más. Entonces, y sigue habiendo problemas. Claro, si te embarazas, si te lesionas, no tenías seguro médico. Entonces, yo creo que la oportunidad tiene que ser igual para dos. Naturalmente somos distintos, pero hay que buscar el balance y el equilibrio para que una mujer no dependa de una situación para mantenerse en el trabajo. ¿Crees esta situación habido, es la maternal, ¿no? ¿Crees que ha habido una evolución al respecto desde tu llegada a los medios de comunicación? Sí, ¿no? Sí, yo he peleado mucho por ello. No lo quiero decir, no quiero sacar bandera, pero mi pelea está ahí. Mi lucha está ahí. Y cuando reclamo, o sea, siempre por ahí quedo como la que siempre pide, que no sé qué. Pero eso es porque yo busco la justicia y la igualdad desde ese punto de vista. Dame la oportunidad. No puede ser que una cobertura de, me pasó una vez, iba a cubrir 5 equipos de producción, el Mundial Sub-20 masculino y el femenino, iba yo solo a la fase de grupos. No, voy yo completo al Mundial porque es el segundo evento en importancia de FIFA. Entonces, vamos a cubrirlo todo, aunque Argentina quede afuera. Entonces, la oportunidad de tener, o sea, que a la mujer se le dé lo mismo que al hombre. Después está con las capacidades, ¿no? Ahí está nuestra responsabilidad de estar a la altura del hombre que también lo envían a un evento deportivo. Por supuesto. Volviendo a la vida familiar. Sí. Me encanta, la vida familiar. Volviendo a la vida familiar. ¿Tienes la pareja? Sí, sí, sí. Tengo a la nena y el varón. Tienes niña y niño. ¿Alguno de los dos ya habla sobre fútbol? ¿Le gusta el fútbol? Mateo, la de uno, todavía no habla, pero dice gol y toca la pelotita. Me parece que va a ser más hábil. En Argentina es complicado ser futbolista. Me gustaría que... La verdad que yo lo juego con mi... Yo voy a tratar de seguir el ejemplo que mis padres me dieron. Mis padres nunca me dijeron no a nada. Y por eso hoy soy lo que soy. Porque jamás, al contrario, me acompañaban. Cuando dejé Polar, que era una empresa importante acá, y asumí en DirecTV, pero estás segura, porque mira que es una empresa grande, esto está arrancando, vas a trabajar en la televisión con lo que eso implica. Yo estoy segura, tengo un pálpito. Bueno, vamos para adelante. Y bueno, y me apoyaron. Así que yo creo que mis hijos van a tener todo el amor y apoyo. Sacaron el talento de la madre. ¿El papá también juega fútbol? Mi esposo juega, le gusta, pero no es fan. Entonces, bueno, no tiene ese fanatismo de sentarse en un partido, es independiente del Rojo de allá, de Avellaneda. Pero no se sienta a ver partidos, como yo, que sí me siento. Mi hijo se sienta conmigo a ver fútbol, así que yo creo que mi hijo va a ser más en la rama periodística, de hecho, ya relata y todo. Y mi hija me parece que va a ser en la parte práctica, le gusta más el deporte. Bueno, lo importante es que lo disfruten contigo. Sí, ¿no? Lo disfrutamos, sí, yo lo llevo a mi hijo de todos lados. Cada vez que puedo, lo llevé a la cancha de River, que me invitaron a un evento. Le gusta arquear, así que lo puse en el arco, así que bueno, siempre lo trato de involucrar. ¿Tú también? Sí, yo lo llevo al mío también a la cancha cuando puedo. Claro. Es transmitirle tal vez esa pasión que es importante, porque tú hablas de, si bien tu familia siempre te apoyó, probablemente no había esa facilidad que tenemos nosotros por trabajar en el medio, tal vez de estar siempre en la cancha, de tener siempre en el televisor un juego de lo que sea y todo esto. Yo creo que es transmitirle eso sin aburrirlo, porque también uno cuando presiona mucho terminan entonces aburriéndose. Pero mi papá me llevaba a batear. ¿Quién iba a pensar que a mí me iba a gustar ir a batear? Y bueno, así me dio la pasión por el deporte. Yo lo llevo a mi hijo a hacer deportes. El fútbol es lo que más me gusta, pero le encantó jugar al tenis, le encantó jugar al pádel, así que bueno,
Elige lo que te gusta y después te meto en clases para que lo Conmigo lo intentaron en todos los deportes, pero bueno, me ayudó para aprender las reglas, bueno, pero sí. Me va mejor hablando sí, bueno, de deporte. Bienvenido sea. Pero Milena, muchísimas gracias, ¿verdad?, por cedernos un ratico. Sé que estamos en el medio de un evento súper importante para todos, pero bueno, era necesario hacer este encuentro para nuestro proyecto que tanto queremos y que estamos dándole tanto amor y contar contigo, que como ya lo decía al inicio, una de las pioneras en cuanto al fútbol femenino en el país, de verdad era muy importante para nosotros. Bueno, gracias a ti también, porque también eres una de las periodistas que se ha desarrollado y ha trabajado, como digo yo, remando en dulce de leche, y por fin se abre esta pantalla para que puedas expresarte y expresar lo que nos gusta, así que bueno, ánimo. Las que están detrás de cámara también son muy por ahí peleadas. Hay una que bueno, que esa sí. No es que ha remado, esa sí, bueno. Esa sigue remándola así, ¿no? con dos escarbadientes, como sí, digo. Tal cual. Así que bueno, ánimo, sigan ahí y bueno, qué chévere que existe esta ventana y esta posibilidad. Bueno, esto fue una nueva edición de Es Nuestro Momento. Espero que la hayan disfrutado con Milena Gimón desde la Universidad Católica Andrés Bello. Será hasta la próxima, chao, chao.